En vivo desde el Palomar, en instantes nada más va a partir el avión que va a repatriar a los argentinos. Gonza, te escuchamos. Aquí estamos, esperando entonces la palabra de uno de los encargados de este operativo, que nos va a dar cuenta de cómo es la situación, a qué hora va a partir el vuelo. Y esta es la tripulación que ustedes tienen en imágenes, que van a hacer escala en Chipre, luego hacia Tel Aviv. Y allí, para poder evacuar a todos los argentinos que han quedado en el medio de este conflicto, son 713, los escuchábamos recién, tanto al canciller como al ministro de Defensa, a dar detalles sobre cómo va a ser este operativo denominado Regreso Seguro. Van a hacer, decíamos entonces, escala en Chipre, luego hacia Tel Aviv. El día jueves tienen previsto ya comenzar a trasladar a los compatriotas de Tel Aviv hacia Roma, y de allí en vuelos comerciales, en realidad en distintos vuelos comerciales de la empresa Aerolíneas Argentinas, rumbo nuevamente hacia aquí, hacia nuestro país. Vamos a esperar a ver qué es lo que señala entonces el oficial que va a estar dando la conferencia de prensa. Nos han confirmado recién hace algunos minutos para dar cuenta y detalles de cómo va a ser todo este operativo. Pero recordemos que la mayoría, e incluso esto así lo remarcaban tanto el ministro de Defensa como el canciller, la mayoría son estudiantes, la mayoría son jóvenes, son turistas los que han pedido entonces que puedan regresar hacia la República Argentina, pero imagino que ese número se va a ampliar a medida que pasen las horas, de 713 argentinos que en un principio van a ser trasladados nuevamente hacia nuestro país. Bien, Gonzalo, recién te escuchamos. Si querés, detallanos un poco qué es lo que iba pasando en estas imágenes que va tomando la cámara allí en el móvil en vivo en el Palomar, qué es lo que le van diciendo a los oficiales que se encuentran allí y cuál es el clima también que se vive. Bueno, estamos esperando nosotros la palabra del comandante de operaciones de las Fuerzas Armadas, es Jorge Berredo quien está hablando en estos momentos. Sí. Está saludando hacia la tripulación, a ver si tenemos la posibilidad de poder escucharlo. Ligado con respecto a lo que contabas vos, Gonza, haciendo alusión a que hay muchos que son estudiantes quizá, pero le decía, esto no va a ser un ejercicio ni una práctica, es una zona militarizada y haciendo alusión, expresa alusión a lo que se está viviendo en estos momentos allí en la Franja de Gaza. Exactamente, bueno, es justamente lo que les está comunicando el jefe de operaciones Jorge Berredo a la tripulación. Alcanzamos a escuchar que les dijo, van a estar aterrizando en Tel Aviv, es una zona de guerra, hay que cuidarse, van a estar expuestos, eso es lo que les decía, inmediatamente suban a los compatriotas y rumbo hacia Roma, que va a ser la escala, que va a ser entonces el Hércules una vez que llega a Tel Aviv. Así que este es el saludo, estas son las indicaciones que le están haciendo los jefes tanto de la base aérea de aquí del Palomar como el jefe de operaciones de la Fuerza Aérea, Jorge Berredo, con quien vamos a hablar en cuestión de segundos. Aquí está saludando uno por uno a esta tripulación, va a ser la encargada entonces de traer a todos los argentinos, los 713 que han podido ser trasladados nuevamente hacia nuestro país. A ver si ahora tenemos la posibilidad de hablar con ellos. Vamos a escuchar. Con los nacionales que se encuentran en Israel dependen de nosotros. Evacúenlos, entréganlos, salvenlos a la patria. Las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Argentina confían en ustedes. Tienen ustedes. El de acá. Los
Mientras vemos las imágenes de lo que está sucediendo allí en el Palomar, y van subiéndose al Hércules, en paralelo, nuestro director nos brinda una imagen de lo que pasa en vivo en Gaza también, ¿no? Estamos en conferencia de prensa ahora, para comenzar a preguntar. Escuchamos. De frente, por favor, comandante. Bueno, en principio estamos aquí junto al comodoro mayor, que es el jefe de la base aérea Palomar. Decirles que esto se trata de una operación militar que fue configurada con muy poco tiempo de anticipación. En el día de ayer, por indicación del ministro de Defensa y la orden de jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Juan Martín Paleo, hemos recibido esta tarea. Es una operación conjunta, participa la Fuerza Aérea Argentina en el esfuerzo principal con su sistema de armas de transporte aéreo estratégico. Están trabajando también con nosotros los agregados militares de defensa en Israel, Tel Aviv, organizando todo lo que va a ser el embarque del personal, y lo propio está haciendo el agregado militar de defensa en Italia, en Roma, donde se va a configurar una zona de acogida temporaria para de allí trasladarlos en los aviones de Aerolíneas Argentinas al país. Comandante, ¿qué se espera de esta misión? Traer sanos y salvos a todos los conciudadanos que se encuentran en tránsito en Roma. Se trata de una operación de evacuación de connacionales. Hay un gran esfuerzo por parte de la Fuerza Aérea Argentina para poder desarrollar esto. Esto se va a empezar a iniciar con puentes aéreos a partir del día jueves 12, si todo sale bien. Tengan en cuenta que hablamos de una operación militar porque el C-130 va a entrar en un aeropuerto que es una zona de guerra. Esperemos no tener ahí complicaciones. Y a partir del día jueves 12 se van a iniciar, estimamos a razón de 3 puentes aéreos por día. Estamos hablando de un estimativo de 210 personas por día que van a, en un puente aéreo de unas 4 horas 30 de duración, van a unir Tel Aviv con Roma. Estimamos el día domingo, si no hay más demanda de conciudadanos que tengan que ser evacuados, que estemos finalizando con esta operación. Comandante, para entender, de aquí, desde el Palomar hasta llegar a Tel Aviv. Hay un plan de vuelo que programó el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, de acuerdo a lo que es uso y costumbre. La tripulación, por norma, tiene que tener un periodo previo a descanso, iniciar las operaciones. Eso se va a realizar en la isla de Chipre y de ahí se va a ya iniciar las operaciones a hora y media aproximadamente de vuelo, un poco más, a lo que es Tel Aviv. Tengan en cuenta también, es importante que además de ser una operación militar conjunta, tiene características interagenciales porque estamos trabajando estrechamente con la Cancillería Argentina en la organización de todo lo que son los manifiestos de vuelos y la prioridad de embarque de nuestros ciudadanos en Tel Aviv, que lo está manejando la Cancillería a través de nuestra embajada. ¿Cuántos son los tripulantes, comandante? ¿Los riesgos? Y en principio tengamos en cuenta de que estamos en un país de pocas dimensiones, como es Israel, es un espacio reducido. El bombardeo, sobre todo de misiles de Hamas, ha impactado en algunos casos aislados el sur de Tel Aviv, así que no podemos dejar de considerar que el avión está entrando en una zona de guerra. ¿Tiene que actuar rápido, entonces? La premisa es estar el menor tiempo posible en Tel Aviv, cargar e iniciar con el puente aéreo. Teniendo en cuenta esa premisa, comandante, se habla mucho de cuántas personas pueden subir a bordo de cada avión. En cada vuelo, ¿cuántos ciudadanos pretenden quitar de Israel? Por día, por puente aéreo, que estimamos realizar 3 por día, alrededor de 210 personas por día. Comandante, se especulaba con la posibilidad de un Boeing también que forme parte de la operación. ¿Por qué ha quedado descartado esto? Lo estamos evaluando, está dentro del plan. El C-130 es un avión militar que es muy apto para este y es muy versátil para este tipo de operación, por eso nos parece prudente ingresar con un avión apropiado para esto. Si las condiciones luego dan y haremos una evaluación durante la dinámica propia de la operación, por ahí incorporamos dentro de la evacuación el sistema Boeing. ¿Cómo va a ser la prioridad, general? ¿Cómo va a ser la prioridad para sacar a la gente del aeropuerto? Y si está estipulado de acercar en algún operativo especial a los propios argentinos que no puedan tener tanta facilidad para llegar al aeropuerto de Tel Aviv. La prioridad y los operativos que tienen que ver con los conciudadanos nuestros en Tel Aviv lo está manejando la Cancillería Argentina a través de su encargado de negocios en la embajada.
Nuestro agregado militar está coordinando lo que es la parte militar, que es la operación de la zona de embarque, los permisos y todas las coordinaciones con la Fuerza de Defensa israelí. Donde va a aterrizar el Hércules es el Aeropuerto Internacional de Tel Aviv. Hay una situación compleja, allí está cerrado, abierto. ¿Cómo se manejan por tema horario? La situación es volátil y dinámica, por lo tanto no sería... Escuchábamos las palabras del comandante operacional de las Fuerzas Armadas, Jorge Berredo, está por partir el Hércules. Sí, y vemos en medio de la situación también imágenes en vivo en Ashkelon de un bote prendiéndose directamente fuego, más bombardeos, ¿no? En un conflicto que está, si se quiere, en su auge. Sí, exactamente.